Bueno, amigos, pues estamos ya ante la final del 3.000 metros lisos masculina, Campeonato de España Promesa, pista cubierta de gallur. Bueno, muchos nombres. Con 3 kilómetros por delante, vemos a Jesús Ramos, Yago Rojos, Sergio Jiménez, Raúl Celada. Bueno, una calidad espectacular de corredores que tenemos aquí hoy. Vemos a Jesús Ramos que sale comandando la prueba, poniendo desde el principio de inicio la carrera de uno en uno. Juan Carlos, bueno, un 3.000 con atletas de grandísimo nivel que recientemente han hecho marcas personales en 1.500, en 3.000 metros. Incluso alguno, no sé si hay aquí alguno con mínima, no, todavía no tenemos ninguno con mínima, pero bueno, atletas que están empezando a despuntar. Tenemos también a David Bascuñana, vamos a mencionar, porque fue el ganador de la San Silvestre Vallecana Popular. Tenemos a Jesús Ramos, que fue séptimo de sub-23 en el Campeonato de Europa de Kia en campo a través. Y bueno, tenemos también a Raúl Celada, el atleta leonés, que ahora mismo va a cola de grupo, pero es un atleta que nos consta, porque hemos estado hablando con él, que ha llegado muy fuerte y viene a por el oro. Juan Carlos, ¿qué podemos decir de esta carrera? De momento salen a ritmo. Es una carrera, de verdad, como digo yo, es apasionante, es que es verdad, porque lo que decías tú, Jesús Ramos ha hecho este año 8-5 en pista cubierta, estamos hablando, ¿eh? El dorsal 100 de Mohamed Zargunit ha hecho del FC Barcelona 8-0-6 y Raúl Celada, el bueno de Raúl, 8-12. Raúl es un atleta que proviene del 1500, es un atleta muy rápido y creemos que va a haber batalla tremenda. Ahora mismo la mejor marca la tiene Jesús, ¿no? Sí, además son tres atletas que ya han gestionado muy bien en otras categorías junior, saben lo que son los campeonatos de España, saben gestionar muy bien este tipo de carreras. Vamos a ver una carrera muy táctica y es Jesús Ramos ahora mismo que está cogiendo la cabeza de carrera. Están pasando por el 600 en 1.43. Están corriendo un poquito, pues eso, sobre 2.52 por kilómetro. Luego pegarán un acelerón seguramente. Bueno, y hemos visto a Jesús, según pasan por la vuelta, que lo que hace es mirar al crono. O sea, que van controlando el tiempo. Sí. Él sabe el tiempo por el que tiene que pasar. Y bueno, sabe que está el primero y quien quiera correr más tiene que pasarle. Sí, que él sabe que, bueno, marca un ritmo para bloquear los ritmos. Él no quiere tampoco una carrera excesivamente lenta. Se pone primero, aunque parezca que es una locura, pero al final él prefiere, es un hombre de una enorme zancada y él quiere estar controlando la carrera. Ahora ha bajado el ritmo, lo único que ha hecho Jesús es coger posición ahora mismo, ese que mejor marca tiene los participantes, quiere poner, como decíamos, bloquear la carrera, bloquear de manera que no haya muchos ataques. Atención también, yo me quedo mucho con Yago Rojo y Sergio Jiménez, Estos dos atletas del maratón. Sergio es del maratón, Yago Rojo es del Mislata, como llevan la misma camiseta exactamente. Sí. Fichó este año. Atención a estos dos también, hay muchísima calidad en este 3.000, ya están, les ha desembocado el último 50 para ver ese primer 1.000, han bajado enormemente el ritmo, es normal, Ramos tampoco quiere hacer un desgaste, 2.56, aunque el luminoso nos ha parado, hemos visto Jesús Ramos, está marcando. Vamos a ver cuándo vienen los ataques, vamos a ver Sergio si sube arriba, ahora se está cogiendo unos metros, Sergio Jiménez, el padre del mítico Anacleto Jiménez, que ya fuera es su campeón del mundo en esta distancia, Yago Rojo también está ahora mismo corriendo en sexta posición. Bueno, vamos, Juan Carlos, y Raúl Celada muy concentrado, ¿eh? Estamos viendo un 3.000 de muchísima calidad en promesas y es bueno, yo creo que es de recibo, no es de recibo dejárnoslo en el tintero, ¿no? Hay que mencionar a Adrián Ben, que ayer en el Gran Premio de Valencia, bueno, pues consiguió batir su propio récord, porque lo hizo hace una semana también aquí en Madrid, en esta misma pista de gallur, el récord de España Junior de 1.500 con 8.6.12, creo que es lo que hizo. Ajá. Bueno, y lo vamos a tener dentro de un rato aquí con nosotros. Bueno, pues tenemos a un junior corriendo en esos ritmos, ¿no? A estos promesas, con estas marcas. Tenemos, pues un relevo ahora mismo muy bueno, ¿no, Juan Carlos? Para el 3.000 de metros lisos en pista cubierta. Es lo que necesitamos, ¿no? Un relevo generacional en este sentido. Hemos visto un Adrián Ben inconmensurable. 8-6 en pista cubierta, un junior. Nos hace soñar que tengamos otro pata negra en esto del atletismo y ojalá él siga creciendo como lo está haciendo y nos hubiera encantado verle aquí también, aunque él es junior, seguramente que hubiera estado muy adelante con los promesas también. Y ahora vemos la carrera, decíamos, 9 son los atletas de esta final. Jesús Ramos está marcando todos los parciales, es Jesús Ramos, el hombre del Morat Alaz, que dispone este año, sus acreciones son 8.5.50. Yo tengo también mucha esperanza en Raúl Celada, aunque ahora va corriendo por el medio. No hay ataques todavía queda mucha carrera. Daros cuenta que un 3.000 son 15 vueltas al anillo
Y estamos viendo ahí Jesús Ramos yendo todos muy cómodos. Sergio Giménez debería salir de ahí, ¿eh? Debería salir, sí, de Sergio está Giménez. Un poquito encerrado porque atrás. Los ataques Yago pueden Rojo venir. También. Sí, los ataques pueden Les venir. Vemos que van sueltos, ¿no? O sea, el ritmo ahora mismo para ellos no significa un gran desgaste. Van cómodos. Ellos están yendo 40 segundos por encima de la marca, ¿no? De lo permitido ahora mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, que pienso que. La táctica, podemos que ahora hay un pequeño acelerón. Yago. Sí, pero. Yago se está colocando por la curva. Sí, pero son movimientos más de colocarse que de ataques, ¿eh? Son movimientos que sí. Jesús está corriendo perfecto, ¿eh? Pisando casi la línea de caídos en las curvas. En las curvas lo que hace es no abrirse y en las curvas se abre un poco para dificultar un poquito más, si lo veis ahí bien. No hay hueco por dentro, no hay hueco por fuera, pues sigo ahí. Ahora sí que se empieza a colocar, ¿eh? Los hombres fuertes empiezan a aparecer. Empieza Raúl Celada, atención. Sí, pero no lo ha dejado. Y es lo que tiene que hacer. Jesús tiene que abrir de codos. Porque él está marcando todos los ritmos, el que quiera que me pase, pero que me pase por fuera. Él saca el retrovisor y codazo al canto. Esto, a veces cuando te dan un codazo ya hasta que agradecerlo, porque el atletismo es un deporte al final también de contacto. Pasa otra vez ahora mismo Mohamed. Cuidado con Mohamed, que este año acredita 8.06 y la carrera se empieza a envenenar, ¿eh? Vamos a ver Yago Rojo, que ha cogido el cambio. Jesús Ramos también en conservas ahora mismo y Sergio también se va ahora mismo a el tercer puesto para Sergio. No así Raúl Celada, que le ha pillado muy desprevenido el cambio. El 2006-17 son cuatro vueltas. Y ahora es cuando la gente empieza a estirar la zancada, empiezan a coger posición. Y ahora Mohamed, vamos a ver, porque el cambio se nos antoja muy fuerte. Quedan ahora mismo cuatro vueltas para el final. Veo muy bien a Sergio, ¿eh? Sergio decíamos, es un atleta de 1500, Sergio, aunque siempre tiene esas subidas en invierno, en el campo a través. Y en la pista cubierta, en el 3000. Y Mohamed ahora, bueno, la carrera empieza a coger ya, huelen ya el último 500, es evidente, y ya se convierte prácticamente en un 500. Los que estén colocados van a tener mucho más recursos porque tienen mucho más espacio, mucho más hueco para el último cambio final. Vamos a ver, ese es el atleta 112, Mohamed. Rojo, no desiste. No, Yago le ha cortado el cambio, ¿eh? Se va a resistir. Vamos a ver ahora mismo. Raúl intenta abrirse, está intentando escalar posiciones. Y último 400, ¿eh? Último 400, Jesús es tercero. Cuarto ahora mismo es Celada, quinto Sergio Giménez. Y ahora mismo estos son los tres primeros puestos. Primero es Mohamed, segundo es Yago Rojo, corriendo muy inteligente Yago Rojo. Jesús Ramos es tercero. Vamos a ver si Jesús puede salir de ahí. Yago porque Rojo ahora mismo se pone líder. Jesús último 400 ahora, ¿eh? O 200, es que no tenemos las vueltas ahora mismo. Sí. Nando Alcampazo, quedan dos vueltas todavía, ¿eh? Tranquilos todavía. Último 300, atención, pero atención el hombre de Moratalaz, corre en casa, es el local, es Jesús, es el favorito. Vamos a ver, el último 100. Y Raúl se va detrás de Raúl. Raúl es segundo. A falta de 200 metros ahora. Quedan 200, ¿eh? Sí. Quedan 200 metros y Jesús ha desencadenado un ataque formidable. Segundo Raúl Celada y se une a la fiesta el hombre Gonzalo de Nerja, García. Gonzalo García es tercero. Vamos a ver, apoteósico final. Qué final. Jesús el primero. Vamos a ver, le corta el cambio, se va a resistir. El hombre de Nerja es Gonzalo tercero. Que ataca. Gonzalo va pasando a Raúl Celada por el exterior. Le pasa. Le ha pasado. Gonzalo es segundo, Jesús Ramos primero. Raúl Celada intenta rehacerse, mira para atrás, no viene nadie. Jesús va a ganar en casa. Jesús es primero, segundo es Gonzalo y tercero Raúl Celada. Espectacular, 3.000 señores el que hemos visto. Han corrido como auténticos Yago veteranos. Rojo, Yago Rojo es quinto, ha hecho gran carrera Yago Rojo. Ha cogido el nudo de la carrera, al final no ha podido. Y yo pienso que ha sido un 3.000 apoteósico. Jesús Ramos que se consolida, se acredita para ese campeonato de España también. Absoluto, 8.05 ha hecho este año, lo ha acreditado hoy aquí en Gallur. Gonzalo ha sido un terrorífico final, el de Gonzalo y Raúl Celada, que quizás se tenía que haber colgado un pelín más adelante, pero ha corrido también muy bien, recupera su trono también. Raúl Celada, después de tantas lesiones, ha sido tercero y la verdad que hemos visto un 3.000 de nivel, de nivel, sobre todo esas alteraciones en la cabeza. Bueno, vemos a Jesús disfrutando con la grada, está dando una vuelta de honor, está disfrutando ahora mismo y vemos ya las chicas del 3000 que se están colocando. Voy a coger la cámara de fotos, si me permites, Juan Carlos, para hacer una foto a una querida amiga tuya que vuelve a la competición un año después, que la estamos viendo ya por aquí con una equipación de Adidas azul.
Celia Antón, a la que deseamos una, sobre todo, que hoy no haya ningún problema, que la bienvenida sea lo perfecta y bueno, la medalla es lo de menos, lo importante es que ya la tenemos aquí. Y bueno, pues te voy a dejar aquí al mando y bueno, pues yo voy a hacer un par de fotos a Celia y ahora vuelvo para aquí para terminar la faena. Este Santi, espectacular Santi, muy bien. Pues lo que decías, Celia Antón, que después de 11 meses vuelve a la competición, fue su campeona de España el año pasado aquí en Gallur ante la poderosa Nuria Fernández. Tan solo siendo junior se colgó esa medalla de plata. Hoy la vemos ahí con el dorsal 221, ese dorsal 221, la arandina de la Adidas, que vuelve a la competición, una de las grandes atracciones del campeonato, pero no lo va a tener fácil, ¿eh? No lo va a tener fácil, porque vemos a una Paula González inconmensurable, vemos a una Nyaikari también con un gran registro este año, vemos también ahí a la hija de Antonio Prieto, ¿eh? Ahí está la hija de Antonio Prieto, el mítico Antonio Prieto nos estará viendo a todos desde aquí. Y vemos a Claudia Estévez, ¿eh? Atención a esta mujer también, ese dorsal 265, Claudia Estévez del Playas de Castellón. Vamos a ver una batalla y la verdad que el público está siendo muy, muy generoso con los atletas. Y vemos ahí la presentación, son 12 las atletas, ¿eh? También está Sara Padilla, de la Aranda Condado de Aza, y Daria Prieto, decíamos 10.07 este año para Daria, una atleta que quizás gestiona mucho mejor las carreras más cortas. Ya está, pistoletazo para las atletas, ese 3.000, 15 vueltas, mucha paciencia, vamos a ver aquí. Mucha emoción también por esa vuelta de Celia Antón. Recordar que es la actual subcampeona de España absoluta. Es la actual subcampeona de España absoluta, tan solo siendo junior. Este año ya ha crecido, crece de categoría. Es una atleta, recordar, del año 97. Y después de 11 meses se presenta en el mismo escenario donde fue su última competición. Ahí es comandando la carrera es Claudia Estévez. Es primera la granadina, segunda es Paula González. Vemos ahí a Celia Antón, la verdad que tiene Celia Antón un correr tan fácil, se desliza por la pista, quizás ahora mismo esté falta de forma, pero atención que Celia Antón tiene una marca de 9 minutos 13 segundos, ¿eh? 9 minutos 13 segundos, lo cual es la... aunque este año no está acreditada, está invitada por la organización. Las lesiones la han traído con dolores de cabeza, pero ya la vemos ahí a Celia Antón también, es tercera, y Claudia Estévez tirando, ¿eh? Está marcando Claudia Estévez también, que ha tenido muchísimas, muchísimas lesiones. Nos alegra de verla aquí de nuevo también en la pista, en un campeonato tan importante para ellos. Estamos hablando del Campeonato de España Promesa en pista cubierta, final de 3.000 femenino. De momento van las 12 atletas. El ritmo medio este año, la mejor marca la tiene Paula González con 9.46, Nariki Leguinane es 9.55 del Bilbao Atletismo, y Hideira Prieto 10.07 ha hecho la segoviana. Y atención que hay cambio en la posición, ahora es Paula González, ella sabe que tiene la mejor marca y tiene que castigar de esa manera a las atletas si quiere el título de campeona de España, porque si no tira, y fijaros que rápida se ha dado cuenta Celia Antón, ¿eh? Se ha dado cuenta Celia Antón que eso era un ataque importante, ella quiere coger el ritmo y Celia Antón inteligentemente se acerca de nuevo a Paula González. Y Claudia es tercera, ¿eh? Decíamos, las mujeres fuertes ya tienen que donde tienen que estar. Vemos ahí también a Hideira Prieto, decíamos que la hija de Antonio Prieto, el segoviana es quinta, ese dorsal 386 es Nyaikari Legina del Bilbao Atletismo. Ahora ya el grupo es de nueve atletas, ¿eh? Y Paula González que insiste, persevera, sigue tirando de manera descomunal. Pero se va a resistir Celia, ¿eh? Se va a resistir Celia, se va a resistir también Claudia Estévez, una Claudia Estévez que recordad su hermano, es un gran especialista de 800, es un gran atleta, su hermano también que estará por aquí por la grada me imagino, viendo
a su hermana menor. Y Paula, que sigue, sigue dando vueltas rápidas, vueltas muy rápidas. Decíamos que son 15 vueltas. Ya han pasado el 1000 en 3:22. Celia es segunda, tercera es Claudia Estévez. Ya son 7 las atletas que se quedan en cabeza. Parece que Claudia está ahora mismo a ver si se engancha a Celia. Esa sería una muy buena rueda para llevarla hacia las medallas. Pero ahora mismo es Paula que insiste. Paula está torturando de manera a todas las rivales. Ya se van estas dos de momento. Paula es primera, Celia segunda, la actual subcampeona de España. Y Paula que sigue acelerando. Está haciendo mucho daño ahora mismo a Claudia Estévez, que es tercera. Ahí vemos a Idalia Prieto, es quinta. Y Claudia parece ahora ser también que está un poco... se está cogiendo ahí unos metros, digamos. Y ese hueco, no debe haber ese hueco. Si quieres la medalla te tienes que pegar más, te tienes que pegar muchísimo más. El dorsal 386. Naikari es tercera. Y ahora se juntan de nuevo. Paula yo creo que tiene mucho más recursos todavía. Se ha querido coger ahora unos metros también de... Pues esto es como un bote de oxígeno al final, ¿no? Tienes que guardar mucho. Recordar que Madrid está a 600 metros de altitud. Dificulta mucho más el ritmo. Pero la que está pegada con una lapa es Celia, ¿eh? La que está pegada con una lapa es Celia Antón. Naikari está pasando algún problemilla, pero bueno, todavía está pegada en ese terceto. Y Paula que sigue, yo creo que va a cambiar de nuevo, Paula González, la atleta del atletismo Gijón. Celia muy mentalizada, vamos a ver si la falta de competición de Celia la hace ser campeona de España. Celia Antón tiene más de 10 medallas en campeonatos de España. Más de 10, más de 10 medallas. Y ahora mismo Naikari cede, Naikari está cediendo porque Paula está haciendo, está de verdad que esto es para tener un gran fondo tremendo y un ritmo tremendo, porque está marcando todos los parciales. Es muy parecido a esta carrera, la del año pasado, Campeonato de España Absoluto, donde están intercambiados los papeles. Celia era primera, Nuria Fernández era segunda, ahora es de arriba. Vamos a ver si Celia puede tener el cambio que tuvo Nuria Fernández entonces. Y Paula, de verdad que amén para Paula, porque está corriendo de una manera magistral, no la tiembla el pulso. Van a pasar ahora mismo ya por el 2000. Tan solo un último 1000. Vamos a ver si Celia Antón puede aguantar ese ritmo frenético que está poniendo Paula González. Vamos a ver el 2000. El 2000, que lo van a pasar en 6:30. Están corriendo a 3:15 cada kilómetro. Esto sería la marca personal ahora mismo de Paula González. Celia muy pegada. Parece que la falta de actividad no la está pasando factura la arandina, y la vemos ahí muy mentalizada también para Paula González, que decimos tiene más recursos todavía, pero está corriendo a 3:15 por kilómetro. Ya está prácticamente, está la carrera ahora mismo, si os dais cuenta, está rota, totalmente hecha añicos. Puede haber alteraciones también en el tercer puesto, en el cuarto, en el quinto. Bueno, Paula González está reventando literalmente la carrera. Último 800. Vamos a ver si puede la valentía de Paula González con el talento también de Celia Antón. Celia Antón tiene una marca muchísimo mejor que Paula González, pero decíamos, hago hincapié, con esa lesión. Mira hacia abajo Celia, no sé si es porque ha tenido algún problema ahí. Y la dinámica es la misma, La dinámica es la misma. Los padres de Celia Antón, que les vemos ahí levantados, animándola. No es para menos, porque es que la arandina está haciendo... La verdad que las dos están corriendo de manera magistral. Paula por echarse la responsabilidad a la carrera. Celia por venir después de 11 meses. 11, Otra vez a una gran competición. 7:48. Quedan ahora mismo 600 metros. 600 metros para estas jóvenes atletas. Ya están doblando, Están doblando. Porque la verdad que la carrera... Celia Antón no creía que la carrera iba a ser tan cara, Carrera cara. Paula González es primera, último 500. Segunda es Celia Antón.
Tercera, ahora pasa Claudia Estévez, que Claudia está remontando también. Cuarta es Naikari Legina, del Bilbao Atletismo. No sé si quedan dos vueltas o tres, porque desde aquí no veo. No sé si quedan dos vueltas o tres. Dos vueltas tan solo, ¿eh? Aquí pasan muy, muy rápidas las vueltas, y porque Paula está metiendo la directa. Quedan dos vueltas, lo decían. Último 300, Paula es primera, segunda es Celia, chapó por Celia, ahora hablaremos con ella también. Y Paula que mete la directa, ella sabe que no puede tener muy cerca a Celia, porque un final de Celia terrorífico, la está castigando mucho Paula González, la atleta del Gijón Atletismo. Última vuelta, campanazo, y atención al crono final, que Paula puede reventar su marca, es 9'46, ya está luchando también por el crono. Vamos a ver la marca, segunda es Celia, tercera es Claudia Estévez. Vamos ahí, el público se pone en pie porque es una auténtica exhibición lo que están haciendo estas dos. Se une también Claudia Estévez, sería la tercera en discordia. Vamos a ver, atención al crono final, puede hacer mejor marca personal. Es Paula González, la atleta de Gijón, campeona de España, ¿eh? 9'37 y chapó también para Celia Antón, segundo puesto para Arandina, que hace 9'46, enhorabuena Celia. Tercera Claudia Esteve, que va a hacer marca también de la temporada, 9'52, y la carrera totalmente rota. Una carrera, hemos visto de verdad, ando la talla a estas chicas, han hecho 9'37, venías con 9'46, no se puede pedir más, no se puede pedir más a esta carrera, ¿eh? Ahí vemos, van a dar ahora la vuelta, una vuelta de honor. Pues fijaros, Celia Antón decíamos que ha estado 11 meses fuera de las pistas, viene y ahora ha tenido un comportamiento magistral. Paula González se la ha encontrado con la mejor forma de su vida, aún así la ha aguantado hasta el último 300. Chapó para Paula González porque ha hecho una marca 9'37, venía con 9'46. Esta atleta del atletismo Gijón del año 96 ha hecho una gran marca. Luego la preguntaremos a ver si va a estar también en los campeonatos de España, sería muy importante también, muy importante. Aquí viene también Sergio, un gran entrenador, aquí también de Alicante, también viendo las pruebas, cómo no. Y ahora vemos ahí ya, pues el rostro de felicidad, ¿eh? El rostro de felicidad de las atletas, porque han hecho un enorme esfuerzo. Recordar, primera ha sido Paula González, segunda Celia Antón y tercera Claudia Estévez. Formidable podio en el que hemos tenido aquí en este campeonato de España, promesa en pista cubierta, 32 ediciones ya, y hemos visto un gran 3000 femenino.